Hey everyone, how are you? ¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Como ya les habíamos explicado, vamos a trabajar con la plataforma de YouTube. Así que, pues esta es nuestra primera clase y espero que todo salga muy bien y aprendan mucho. En los últimos trabajos que hicimos antes de salir de vacaciones, uno de ellos fue los superlativos. ¿Se acuerdan de los superlativos? Sí, qué bueno. Si no, pues vamos a refrescarnos la memoria. Los superlativos son adjetivos que expresan la característica de, ya sea de una persona, de un objeto, de un animal, de algo, en su grado máximo. O sea, por ejemplo, en español los superlativos son el más grandote, o el más chiquito, o el más rápido, o el más lento, o el más inteligente, o el más guapo, o el más feo, ¿sí? So, we have the large adjectives and the short adjectives. Tenemos los adjetivos largos y los adjetivos cortos. ¿Se acuerdan cuáles son los largos y cuáles son los cortos? Los adjetivos largos son, por ejemplo, intelligent, dangerous, beautiful. Y los cortos son, por ejemplo, short, tall, fast, ugly, etc. En los adjetivos cortos, ustedes recuerdan, ¿qué tres letras se ponía hasta el final de cada adjetivo corto para convertirlo a superlativo? Poníamos EST, EST. Por ejemplo, tallest, shortest, prettiest, etc. etc. Para convertir los adjetivos cortos a superlativos, ya sabemos que le agregamos EST, EST. Pero hay unas pequeñas reglas para los adjetivos cortos. Por ejemplo, cuando un adjetivo corto termina en Y, como ugly, se le quita la Y y se le agrega una I, para que diga ugliest. Se le quita la Y, se le agrega una I, I-E-S-T, ugliest. Otro ejemplo sería crazy, loco. Crazy termina con Y. Para convertirlo en superlativo le quitamos la Y, le agregamos la I y el EST, EST. ¿Ok? Rule number two. Regla número dos. Para los adjetivos que son de tres letras, como fat, gordo, se le agrega la última letra y el EST, el EST. Para que quede fattest, con dos T's. Otro sería big. Big es un adjetivo de tres letras. Entonces, a big le agregamos otra G y el EST, el EST, para que diga biggest. Toda esta regla es para los adjetivos de tres letras, exceptuando old. A old no se le agrega otra D, solo es oldest. ¿Ok? Very good. Para los adjetivos largos no usamos el EST, la EST. Para los adjetivos largos usamos el must, que significa literalmente más. El más. Por ejemplo, most intelligent, most
beautiful, most dangerous, etc. Ahora, para los superlativos es muy importante una palabra, y esa palabra es the. The significa el, la, los, las. Este de se pone al principio de cada superlativo. Por ejemplo, the most exciting, el más emocionante o la más emocionante. The shortest, el más pequeño o el más bajito o la más bajita. The most beautiful, el más hermoso o la más hermosa, o los más hermosos o las más hermosas. Okay? Perfect. So, I hope you remember. Espero que hayan recordado, porque vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a comparar a su familia. Van a decir, ¿quién es el más alto, el más bajito, el más viejo, el más joven, el más inteligente, el más rápido, etcétera? Para escribir sus propias oraciones hay un orden. Primero, first the noun, primero el sustantivo. Puede ser un nombre, un pronombre personal, un animal, etc. For example, por ejemplo, my brother. My brother. Then we put the verb be. Después ponemos el verbo be. Para my brother, como es tercera persona, singular es is. My brother is the My brother is the tallest. Mi hermano es el más alto. I am, yo soy. I, personal pronoun, am, verb be, pronombre personal, verbo be. I am. I am the. I am the most creative. Yo soy la más creativa. Como este es un adjetivo largo, ya no le ponemos el est, sino le ponemos el must. My dog is the most beautiful. Mi perra es la más hermosa. Mm.
Estefanía is the oldest sister. Estefanía es la hermana más grande. Oldest, más grande. So, first the noun. Primero el sustantivo. My brother, I, my dog, Estefanía. Then the verb be. Luego el verbo be. Is, am, is, and is. Then the. Luego the. The. And then the superlative. Y luego el superlativo. Tallest, most creative, most beautiful, and oldest. ¿Ok? ¿Entendieron? Very good. Y si quiero hacer alguna oración en plural, entonces ya no es is o am, es are. For example, my parents, mis padres, are my parents are the busiest. Busy is ocupado. And busiest, the busiest, los más ocupados. O el más ocupado, la más ocupada. Pero como estamos en plural, my parents, mis padres, son los más apurados. Los más ocupados. Now it's your turn to make your own sentences. Ahora es su turno de hacer sus propias oraciones. Alright, very good. Les voy a dar una lista de adjetivos que ustedes pueden usar para hacer sus oraciones. Okay, very good.
Alright, next thing, the vocabulary. Ahora vamos a ver algo de vocabulario. Para esto vamos a hacer una dinámica. Yo voy a dar unos ejemplos de esta palabra y ustedes van a adivinar qué significa. Si la adivinan, very good. Y si no, too bad. Okay? The first word is city. Do you know what city means? ¿Saben qué es city? Some examples are, unos ejemplos son Mexico City, New York City, Vatican City, Tokyo, Paris, London, etc. Did you guess it? ¿Adivinaron? Very good. City means ciudad. City es ciudad. The second word is country. Do you know what country means? ¿Saben qué es country? I'm gonna give you some examples. Unos ejemplos son Mexico, the United States, Brazil, France, China, Japan, Canada, Argentina, Chile, South Africa, Egypt, Spain, Germany, Russia, Australia, India, Italy, etc. There are so many countries. Hay muchísimos. ¿Adivinaron qué era? Yes. Country is país. Country es país. The third word is store. La tercera palabra es store. Do you know what store means? ¿Saben qué significa store? Some examples are, algunos ejemplos son Bodega Aurrera, Farmacia Guadalajara, Liverpool, Walmart, Oxxo. Anyway, did you guess it? ¿Lo adivinaron? Store means tienda. Store es tienda. The fourth word is world. Do you know what world means? ¿Saben qué significa world? I'm going to give you one example. Les voy a dar un ejemplo. World. Did you guess it? ¿Adivinaron? World means mundo. World significa mundo. And the last word is area. La última palabra es area. Is the same as in Spanish. ¿Es lo mismo que en español? Area, área. Nada más que se pronuncia un poquito diferente. Area, área. We are going to be working with this vocabulary. Vamos a estar trabajando con este vocabulario durante la unidad, que es la 6. Very well, guys. This was today's class. Esta fue la clase de hoy. I hope you understood everything. Espero que hayan entendido todo. If you have any questions, write it in the comments. Si tienen alguna pregunta, escríbanla en los comentarios y yo con mucho gusto las voy a responder. So, until next class, hasta la próxima clase. See you. Goodbye.